Va a comenzar la vacunación, aquí anda Marcial, ¿Quiero andar peleando con vos? Vaya, don Marcelino, usted que ya tiene guantes puestos. Agárrala para no me... ¡Venga! Ay, yo no lo voy a morder. Que no lo voy a morder. ¡Sorpresa! Agárrala del pescuecito. Pues sí, agarradita. No, tampoco lo voy a quebrar, es agarradita. Suavecito, como que agarra una esponjita. Uy, mi dedo. Yo voy a jampar estas manos en agua tibia, hijito. Porque... Sí, ya vio la cadena. Ya vio la cadena. Desde que venía ya miró la cadena. Ya sabe ella. Sí. ¡Sorpresa! ¡Vení! ¡Peca! ¡Venga, mamá! ¡Júrese! Un ganchazo. Podrá ser chiquito el puñijito, pero un ganchazo te queda resortándola tu cojo. ¡Torquilla! Y es porque mis manos son tan chiquitas, pues, y yo soy bien grande. Sí, mira las mías, pues, todas huesudas. Y mira lo que tengo malo. ¿Por qué no lo que tengo de huesudo aquí lo mira, tuviera lo que tengo acá? Malo el hígado. A vos te estoy enseñando, mira, sí, cómo me hace la mano. Uy, tantas caras peladas. Sí, y los pies también. Vamos a lavar un carro a continuación. Tutorial. Sorpresa. ¿Cómo lavar un carro? Como el atol de ayer. Pero bueno, estaba el atol ayer, lo probé ladito. Pues bueno, quedó. Vaya, Claudia, 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 Claudia. Espérate que la vamos a dejar que entre. Claudia. Y se levanta, tío. Mosca malcriada. Soy babo yo. Así de Claudia. Déjate bravo, ¿cómo? Vaya. Vaya la cadenita. Que no te muerda. Que no te muerda. Vaya. Este gato. Este gato. ¿No te va a mover? No, que no lo vaya a morder. Ayúdeme las manos, pues. Sí, sí, vaya, Claudia. Vos con el collar. Ay, pues puya la maca. No ponga la mano por delante, Claudia. Está sorpresa, sí, gato. Así es que tiene fuerza. Don Marcelino, la mano. Mira, pobre. No, pero es que este collar se va a soltar. ¿Qué crees? La picaría sí, más adentro. Se va a soltar. Está Luisita. Se es que le salta una y la agarra con la otra. Espera. Pobrecita. Y no la tiene presionada de los cuellos. Y es que ella es la que está aferrada. Ella es la que está agarrada del guante de mi tío. Vaya sorpresa. Es que relájenla. Súbale la cabecita. Súbale la cabecita. Vaya, espera. Súbale la cabecita. Se relaja. Dale, dale. Tranquila, mi amor. Que relaje. Tío, vaya acostándola para que ella salte las manos. Súbale la cabecita. Súbale la cabecita. Tranquila. Voy acostándola. Pobrecita. Pues no la puedo soltar porque me tiene abrazada. Es que la mano es la que le tiene. No, pero vaya acostándola para que ella suelte las manos. Hagan que ella entre en confianza con ustedes. Quieta, mi amor. Ya que la vamos a pegar, pobrecita. Vaya, ve lo que le di. Pero el collar no. No, el collar no sirve así. Le falta un hoyo, creo que. ¿Qué viene pasando? Es que me quiere más jocadito. Súbele la pancita, Marcelino, para que entre en confianza con usted. Ale. Mira, y para hacerle otra vez el collar, hay que quitárselo. Hay que quitárselo. Pobrecita. Está temblando, mira, pobrecita. Sí, de los nervios. Está nerviosa. Ya, cuidado. Espérate, sorpresa. Tranquila. Papá, y con él me lleva yo con toda la cara. Con toda la cara. ¿Y cómo se le va a hacer ese otro? ¿Lo va a quitar? Con el cuchillo. ¿Pero lo va a quitar? No, porque así si como está se puede mover. Con el cuchillo, pues. Un lacito, don Marcelino, una pita, mejor de un solo. Ahí está una pita en el pie suyo. Pero esa no la detienes, a ver. No, ese es un audífono. Un audífono. Este lacito. Este lacito, pónganle mejor. La Manuelito, estoy babo yo ya. Tranquila. Muévela, no la muévela. Muévela bravito. ¿Te le quito el collar? Sí.
La Claudia. La Claudia. Pero es que solo para llevarla, don Marcelino. Uh-huh. Es que está temblando de nerviosa esta pobre animalita. Así va. Porque si lo saco mucho. Un poquito más, un poquito más. Claudia, Claudia. Soy babo, Lulia. Está con el donchito. El donchito. Suelta, no, tirándome patadas está ya lo puro caballito. Ya no se suelta, puro caballito chuca. No. Puro caballito chuca le tirándome patadillas. No, hay que hacer otro hoyito. No, después puro caballito chuca. Claudia, Claudia, Claudia. Claudia. Siéntate, ponte la pita aquí. Vámonos. Mira cómo tiembla. Vámonos. Está mal hecho, está mal hecho. Soy vago, yo ya. Cuando le haga así, queriéndose estampar, uno le afloja. Lacito, porque no se me moleste. Chucha gorda. Ay. Flaquita la tiene porque no le da comida, mire. ¿Sí? Usted tiene que darle tortilla a la perrita. La perrita, yo. ¿Sí? Loli. Y es que la sorpresa está allá donde la señora aquella, ¿va? Sí. Pecho. Bueno, tal vez no se enoja la señora, la dueña de la perrita, ¿verdad? La vamos a llevar, pero por eso para un bienestar de ella. Ya la vamos a traer de nuevo. A ver. Y cuando vengamos a dejarla, vamos a dejar a la casa de ella. A la casa de ella. Y le vamos a dejar la comida para perro. La comida y el medicamento. Sí, sí. Para que se lo esté dando a la perrita porque... Claro, es algo nuevo para ella. Yo creo que ella nunca se había bañado, nunca le habían amarrado el cuello. Sí, entonces, Elenita, ¿nosotros ya nos vamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? No. ¿Nos vamos entonces? Dígale, así como el de la película. ¿Cómo es? Como Cusco, largo, vete aquí. Ya me voy a llevar. Sí. Va pues, Lenita. Dame la mano. Eso. Ven. Ahí se me cuida. Va pues, Marcelinita. Ah. Y los flores de Isaías. Y niña Paula. Ah, Tinita, ven a recibirlo. Elenita. No, Elenita. No mandan a él, ve. Manuelito. No manda Isaías. Esa es la Elenita grisita. Lo bañe. Lo cambia con esta ropa. ¿Eh? Bueno, ahí está. Buenos chores. Gracias a don Isaías y a niña Paula. Ay, qué linda, y papi. Ah, pero ya va caminando, ¿eh? Caminar sorpresa. Así que no es nada malo que te llevamos. Es por tu vieja, perrita. Eso sí que le voy a ver el tianche con la vacuna. ¿Creen? Sí, le van a poner vacuna. Yo sé lo que te dije. ¿Qué cuerito la va a tener ahí? No es que van a utilizar jeringa de la pequeña, hija. Sí, me dio miedo. Fíjate que me agarraba los nervios cuando vi que iba a morder a don Marcelino porque a mí me mordió un perro una vez. Aquí tengo los tapados. Y yo ya sentía que me mordía. Pero bien dicen que, dice el dicho que perro que ladra no muerde. Porque fíjate que una vez una perra, le llamaban María, le decían, porque como era María la perrita, uh-huh. Le decían María a la gente de ahí, de la cablotera. Y viene de repente, se va por detrás, ¿vos? ¿Qué dito? Paga el tapazo, mamita. Tumbo de sangre, man. No, aquí tengo los dos. Pero no fue el mío, me metió en el raro. Y de ahí entendí el dicho yo que dicen que perro que ladra no muerde. Vámonos para la Puebla, sorpresita. Ella dejó de Marcelino. Como que gran vaca la que ya. La llevamos para el tianga a venderla. ¡Cajo! Es que a don Marcelino es que le tiene miedo. Tan bonito, señorita. Me gusta. Sorpresita. Venga. No, la asusta, la asusta. Vámonos, vamos, vale, ya, venga, mamá. Venga. Levantes. Vamos. Pausa. Es que a don Marcelino que trae. Fíjate que está traumado, a ver quién le agarró todo. Venga, chaval. Venga, levántate. Vámonos, venite. Levántate. Sorpresa. Vámonos, sorpresa. Cuesta andar.
Va, va. Más sorpresa. Sorpresa, venite. Véngase, véngase, véngase. Por animalito, un ataque nervioso le va a dar al rato. Por culpa de la Claudia. Va, vamos. Si no va alguien detrás, no se levanta. No la llegué muy cerca del volado para abrirlo. Pues. Vaya, vámonos, vámonos, mamita. Vámonos, pase. Pase. Pase, pobrecito, tenés pocito. Pobrecito, venga aquí. Pues, pase, pase, mamá. Ya por tu bien, corazón, de Jonza. Pues, pase, pase. Tan bonita, niñita, como va. Es que me gusta que camines, mira, sorpresa. Pase, 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 sorpresa. Pobrecita. ¿Tú crees que vos le vas a pegar por detrás? Quizás. Alejate, alejate. Venga, venga. Vámonos a este carro, Venga. Ya está el carro, vele, se lo voy. ¿Cómo? Como que ya le vas a ir la chucha. Ah, sí, ya lo vi. El carro, ahí, chupi. Puta. Te callas a rama en el lomo. Quítate, Claudia. Vaya, mi amor. Para arriba. Un solo brinco. Un solo salto. Un solo salto. Y la sorpresa ahorita. ¿Sorpresa? ¿Dónde traes un brinco aquí arriba? De las 1:08. ¿Dónde la asiento que voy yo? Adelante. ¿Dónde es que fuera? ¿Dónde? Alguien que vaya afuera. Sí, yo me voy a ir afuera. No se preocupe. No se preocupe, tío Marcelino. Ay, es que ni ruido. Se va a tirar si le das y las lojas el agua. Vaya, allá corre la recoleta. La recoleta. Está de pupusa, digo yo. Vaya, vámonos afuera todos. Sí, pupusa de la coma. Para que agarre confianza con nosotros. Ni la tensión. Más sorpresita. Vaya chicharrón. Coma, mamá. Coma. Este chicharrón no creo que no le guste. Pobrecita, está nerviosa, mira. Hay que comer, hijita. Toma. La boca. ¿Cómo es igual no comer las pupusas, animal? Uy, que es mejor que me topen a tiros y no me arto. Pero vos que comes frijoles igual que yo, dije la loita. Va, aquí la tengo. Las de frijol no le gustan, mira las de chicharrón. Ajá. Pobrecita que come. Toda la zampó mía. Vaya, entonces aquí vamos con la sorpresa. La llevamos al veterinario. Bueno, él me dijo que la llevara, ¿verdad? A ver qué onda, a ver qué le dan algún medicamento o alguna vacuna. No se sabe qué le van a dar a la. Porque me dijo que. Yo no le dije que tenía giote, conocido como giote, pero él me dijo que se llaman ácaros. Está muy cerquita, ¿no? Correcto, correcto. Por eso él me dijo, mejor tráela para ver qué le podemos inyectar o si se le puede inyectar algo, porque viéndola muy flaquita, mejor en pastillas. ¿Tiene vidrio para agarrarme, por fin? Solo en pastillas le van a dar. Tantito, de mejor para agarrarme. Tres. No, no lo vas a sacar.
las vacas, chavo. Nosotros llevamos a la venta la sorpresa. Pero ahora no es miércoles, po. ¿Cómo no? Ahora es miércoles. Llevamos para el tiangue. Vamos. Mira, y este perro ya lo anda tanteando, ve. Este perro ya está. Ya aguantar pija. Bien Van Helsing. Ahí está, calmate vos. Schwarzenegger. Eso es inyectado. Inyectado. Pobrecita. Vaya, le vamos a poner algo. Dice que lo que le está molestando es el, ¿cómo se llama? Es, uy, yo le toqué este chuche aquí. Es el famoso giote, ¿va? Que le está jodiendo el cuerpecito y eso no deja que la. Si está nerviosa, tranquilízate, sorpresa, calmate. Estamos aquí en la ferretería de Ciudad Dolores. ¡Oli! ¡Ay, mira, puñito! Frita la sorpresa. ¿Así? Así, agarre la cabecita. ¿Sí? Solo agarre. ¿Sí? Con las dos manos. ¿Eso? Ya. Esto. Jovencita. Vaya, bien esperando. Mira, pero. ¿Cómo va a reaccionar? Sí, despacio. De alguna manera lo va a intoxicar o. Sí, como es una droga, pero creo que no le pasa nada. No, más que lo más de lo que no creo que le pase. ¿El qué? Sí, comida, parece que. Parece que me dijeron ya rato que había una pastilla para el ácaro que tiene. Sí, hay. Pero la pastilla levanta más. Tarda más. Ah, es para eso mismo. Voy a llevar una tableta para que después le continúe el tratamiento con tableta ya. Ivermectina, ¿eh? Hay que preguntar si la podemos comprar. Ahorita hay que comprar la comida. Sí, sí, sí. Hay que comprar la comidita. ¿Cuánto necesita de comida? ¿Y don Marcelino? ¿Qué es eso? No, yo creo que es bolsa grande. No, se le puede vender lo que usted quiera. Sí, sí, sí. Algo mediano. ¿Quiere una bolsa entera? Le cuesta cuatro. ¿Cuatro dólares? La bolsa entera. Ah, pues, ya, dejo la bolsa. Ah, pues una bolsa entera. Sí. Este le vale 34. Sí. Y hay este otro que le cuesta 3. 4.50, mi abuela. Ah. Sí, pero esto es. Una vacuna le pusieron. ¿Sí? Sí, lo está comiendo. No. No lo quiso. No. Y ahí se lo encontraba en la calle. Sí. Y dice que después de estar infectado, así como está la perrita, lo más duro es que tenga es líquido. El líquido ya no parece que estoy ya bien. Avanzado. Sí, en sangre. Y ya es un parásito con sangre y ya la líquida es como una anemia. Ajá. Es una anemia. Entonces la líquida es ya como que viene ahí caminando la nariz, ¿eh? Creo que algunas veces se pone con fiebre y no come, se cayó porque no es bien raro. La comida no le gusta. No quiere comer. Ahí está difícil la recuperación porque cuando come, pues. Se puede. Sí, ¿no? Sí, es probable, pero ya cuando quiera, dele a veces el tiempo, a veces come. ¿Y las pastillas cuánto cuestan?
poner este otro, a ver si es que luego usted tiene una prima. ¿Quieres poner este? ¿Qué es que no quiere? ¿Está bien, no? ¿Sí? ¿Sí? Ya cuando comerse una pupusa. Ah, de veras. De chicharrón. Una pupusa para ver qué da. Una pupusa de chicharrón, ¿no? De verdad. Y una de... ¿Sabe qué? Le voy a dar, le voy a dar unos $2 de las de estas premium, tal vez esa se puede comer. Ajá, ajá. Sí, de esa mejor, porque yo voy a comprarle pupusas mejor. No me voy a comprar un bote de Apexil mejor. Su papá está comprando. Su papá está comprando. Tío, guarda la desaparece de la pobre. No para vos, te digo yo. No, ah, para, no. No para su chica. Pero para lo mismo sirve la pastilla. Para prepararse. Lo único que es una es más efectiva que la otra. Aunque esa. Quiero ver. ¿Cuánto tendrá? De edad. Tengo que ya la vacunaron. Le dio cartilla a esta. ¿No? Porque le llegó el tratamiento. No, no la dio. ¿Por qué es que dijo? Está bien. Quiere, va. Dele una meta. Imagínate una persona en el estado. Hay que estar para que no tengan hospitalizar. Sí. Está bien mal. Pero, bueno, con suerte se puede recuperar, ¿verdad? ¿Sí? No está tan cerecosa, no tiene mucho cerca, por favor. Probablemente no esté, no esté tan incrustada, ¿sí? Como que le comían a bastante, ¿sí? La nueva, o te la llevas para la casa, güey. Te la llevas para la casa. Voy a ir para tu casa un mes para cuidarla contigo. Mejor déjeme a la Claudia, la marquita. Ajá, la Claudia, ahí la vamos a dejar. ¿A dónde? ¿Ahí en mi casa? Sí. Pero hay que tenerla amarrada porque si no me vayas. Sí, por eso. ¿Dónde está cerrado ahí? No, pero por atrás está abierto. Mira, está muy grande. Vaya, entonces ya estuvo, va. Te lleva la comida, te lleva la comida. Una pastilla. Ah, pastilla para el parásito que tiene, va. ¿Va? Vámonos. Vámonos entonces. ¿Te imaginas que recuperar y después era gorda? Sí, hombre, fuera lindo. Me regalaron la inyección. ¿Me la regaló? ¿No? Qué buena gente. ¿Cuánto costaba la inyección? Cuatro. $4. Buena gente el señor. ¿Subí las bochitas y cómo las ubicaron? Don Marcelino, porque las subió. Ah, pues tú la subiste. Vos las subiste. No, don Marcelino. Ay, no, mi menanera, que la agarré duro. Sí. Ay, por su bien. No, ya vas a ver, después ya le voy a responder, ya vas a ver. Vamos a dejarla, tal vez te recuperas, hija. No perdamos la fe. Tal vez porque anda llena, no quiso comer. Sí. Vaya, entonces aquí llevamos a la surprise. A la surprise ya para la casa. Gracias a Dios todo salió bien. Ya la inyectaron. Ya la inyectaron, le dieron la pastilla, gracias al amigo ahí, al dueño ahí del local que regaló. Le regaló la inyección. Regaló la inyección. No la quiero cobrar. La cobró. No, ¿cuánto valía? No me recuerdo cuánto valía. Pero dijo que se le iba a regalar. Pero son caritas.
caliente la inyección. De la más buena. Sí. Sí. Así es. ¡Cho! ¡Ay! Magnesia para... calcinada. Bueno, entonces amigos, así que pendientes para los videos. Ya saben, somos El Buen Salvadoreño, llevándoles contenido siempre de ayuda social. Hoy nos vamos a tirar a ayudar a los animalitos abandonados, que no tienen quien los ampare. También porque son animalitos que sienten. Así que pendientes para el próximo video. Gracias.